Usted solicitó acceso al lote 99. Código de acceso, por favor. Usted ha solicitado código de acceso al lote 99. Código de acceso, por favor. Acceso denegado. Acceso denegado. La seguridad ha sido violada. 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 Parece que siempre sabe lo que pienso. ¿Por qué nunca encuentro mis anteojos? ¡Yo se las traigo! Ah, mi querido hermano. Aquí tiene, jefe. Gracias, gracias. Y se suponía que yo debía cuidarte a ti. Oh, no hables. Recuerda todo lo que te enseñé, Chocho. Las palabras son tesoros. Úsalas solo para decir la verdad. Mira, esto es Tibet. Sí. ¿Ese es Hamilton? Sí, mi alumno predilecto. Oh, eso fue hace tanto tiempo. ¡Hey! ¿A dónde va? Está bien, pero esto no me gusta. Necesito que estés sano y salvo. Quédate ahí. Yo también, pero ¿qué hace? Señor Lee, usted tiene algo que nos pertenece. Ahora, si coopera con nosotros, su lealtad será ampliamente recompensada. ¿Cómo puede tomar algo tan bueno, tan puro? Solo para satisfacer su codicia, debería darle vergüenza. Tráiganlo. Lamento que esto terminara así. ¡Hey! ¡Hey! ¡Quítenle sus sucias manos de... Chocho, ten cuidado. ¡Chocho! ¡Acaba con ellos! Ah!
¡Quémate el trasero, patatas! ¡Chocho! ¡Chocho! Dígame cuál es su emergencia. ¡Dese prisa! ¡Mi amigo se muere! ¿Quién se muere? ¡Mi amigo se muere! Cálmese, la ayuda ya está en camino. ¿Me dice su nombre, por favor? Señor, ¿puede decirme su nombre? Recuerda proteger a los perros. Habla solo con los que dicen la verdad. Te amo, mi querido amigo. Vaya, vaya, vaya. Miren quién llegó. Parece que el policía de la laptop salió a ensuciarse las manos. Muy gracioso. Todos somos policías, solo que mi arma es la tecnología. Vigila el auto, González, es un clásico. Apártate, Fowler. Los policías de verdad entran primero. Oh, un cadáver de verdad. Disculpe, lo siento. ¿Me recuerdas? Diste el seminario sobre nuevas tecnologías en la academia. Por supuesto, imposible olvidarte. 3-4. 3-4. Fila 3, asiento 4, siempre te sentabas ahí. Estoy impresionada. Perdón que interrumpa una conversación tan importante, pero tengo mucho trabajo. Sí. Bueno, tiene razón, debo trabajar. Bien. Peter Folder, collar, código Puma. Hola, Peter. ¿Tenemos un caso? De acuerdo, pon tus dedos a trabajar. ¿Quieres estar a solas con tu computadora? Con esta configuración es más fácil usarla. Es su primera cita, no la acoses. Quizás tengas suerte. Conectar. ¿Qué es collar? Son las siglas en inglés de investigación y análisis criminológico online. Collar busca en cientos de miles de bases de datos nacionales y extranjeras. Es el sistema de análisis más avanzado del mundo. Con estos datos se puede evaluar la escena del crimen más rápido y con más exactitud. No necesitamos tu computadora. Necesitarás esto. Gracias. Dámelo. ¡Ey! Es evidencia. Quiero verla. No puedo hacer mi trabajo sin evidencia. Solo busco la verdad. Espero sus instrucciones, detective Fowler. Collar, analiza la probabilidad de que esto sea un ataque de pandillas. Hasta que a tu computadora le crezcan piernas y porte un arma, yo decido cuál es la evidencia. Es un robo que salió mal, nada más. Ella lo sabe bien, está en la calle. Sí, Fowler, pero esto es para tontos. Así que tú podrás resolverlo. Control de animales, prioridad 1. ¿Dónde está el perro? Tranquilo, está en la escena del... No me diga cómo hacer mi trabajo, tuve una noche difícil. Solo vine a administrar AEE. ¿Y eso qué significa? AEE. Atrápalo, enciérralo, elimínalo. Es la hora de la siesta, perrito. Ven aquí, cachorrito. ¡Ah! ¡Ah! ¡Un delincuente canino! ¡Ah! ¡Ay! Tropezó con mi pie, no lo vi. ¡Wow! Un Puma 69 deportivo, me encanta. Lo siento. Nos vemos, Fowler. Adiós. Thank you.
lindo lugar. Podría vivir aquí. Escucha, no fue un robo. ¿Quién está ahí? Prefiero el anonimato. ¿Qué? No, no. Hey, ¿no eres el perro de la escena del crimen? ¿Qué haces aquí? Quieto, perro. Soy policía y estoy armado. Mi arma es grande. Collar, luz. Hey, ¿cómo llegaste aquí desde tan lejos? De acuerdo, voy a hablar, pero trata de conservar la calma. Bueno, parece que no estás muy calmo, que digamos. Te advertí que no encendieras la luz. Estás alterado, lo sé. Yo también estoy alterado. Mi mejor amigo acaba de morir en mis brazos. Fue algo horrible, créeme. Bueno, ya basta. Necesito que me ayudes. Vine porque sé que tú puedes ayudarme. Así que, por favor, dime que no me equivoqué. ¿Cómo lo haces? ¿Qué? Hablar como un humano. Es fácil. Es como andar en bicicleta. A propósito, yo ando muy bien. Intenta tranquilizarte, Fowler. Debe ser un transmisor de voz. Humanos. Podemos acostarnos en el césped o en cualquier otra parte, pero si queremos charlar un poco, se viene el mundo abajo. Ay, por Dios, ten cuidado, amigo. Todavía no nos conocemos bien. No lo puedo creer. No hay micrófonos. Debe ser un holograma generado por computadora. Ay, no escuchaste nada de lo que dije. Ah, de acuerdo, empecemos de nuevo. No fue un simple robo. Los tipos que mataron a Chin Lee eran asesinos profesionales. ¿Por qué unos asesinos profesionales matarían a un viejo? Por Dios. Estoy hablando con un perro. ¡Ay, cielos! De acuerdo. Soy un investigador científico. Debo analizar esto con calma y racionalmente. Esto se pone interesante. ¡Los perros no hablan! No es posible, no es posible. Claro que es posible. Mira, hasta puedo hacer imitaciones. ¡Los perros no hablan! ¿Ah? ¿Quieres que imite a Britney Spears? ¡Ya basta! Era una broma. ¿No tienes comida? ¿Comida? Pizza congelada, bastones de queso, restos de comida chatarra. ¿No tienes algo que no te tape las arterias? Me encantaría comer comida para perros. Escucha, chef peludo, hablemos sobre hablar. Uf. Está bien, pero presta atención. Chin Lee era un gran maestro zen. Él quería que yo hablara, esa era su voluntad. ¿Entiendes? ¿Chin Lee te enseñó a hablar? Sí. En realidad, todos los perros hablan. O sea, ¿que la gente que habla con su perro en el parque no está loca, sino que charla con su perro? No, esos están locos. Mira, es simple. Los perros hablan en perro. Los caballos hablan en caballo. Los osos hormigueros en alemán. No, era una broma. Tú me entiendes. No entiendo. Esto es una locura. Tú hablas en humano. En realidad, la idea original de proteger al hombre me impresionó más. ¿Por qué? Bueno, porque el hombre no es un muy buen amigo. ¿Y por qué me hablas a mí, perrito? Me llamo Chocho. ¿Por qué me hablas a mí, Chocho? Porque allá tú eras el único que buscaba la verdad. Mira, Fowler, mataron a mi mejor amigo. Ayúdame a descubrir quién fue. Por favor, ayúdame. Déjame pensarlo, pero con una condición. ¿Cuál? No camines solo con las patas de atrás, me da escalofríos. ¿De acuerdo? Demuéstrame que me quieres. Y no hagas eso. Ah, vamos, dar la patita es el truco que más le gusta a los humanos. Ay, era solo una broma. Si no me río, creo que voy a llorar. Sé cómo te sientes. Te encontré esta frazada vieja para que duermas en el suelo.
Quizás solo lo soñé. Sí. No vayas a encender una cerilla aquí, ¿eh? Yo casi termino. ¿Quieres entrar? Lo volviste a hacer. ¿Volví a hacer qué? Eso, caminar en dos patas. Y te lavaste los dientes con mi cepillo. ¡Oye! Te traje el periódico, está sobre la mesa. ¡Sácate mis calzoncillos! ¡Ay, qué carácter! Vamos, socio, tenemos que trabajar. Ni pienses que te voy a llevar al cuartel. Bueno, como quieras, me quedaré para mojarte la alfombra. ¿Crees que mi baba afectará a tu computadora? ¿Le molestará a tus vecinos que ladre? ¿Tus sillones son delicados? Está bien. Esto es chantaje. ¡Espera! La vieja bahía de San Francisco. Eso es imposible. ¡Pero me lo prometiste! Tú siéntate y relájate, ¿sí? Cuida el auto. No hay problema. Déjame solo en un hermoso Puma 69 deportivo si quieres. Espera, espera. No creerás que vas a entrar conmigo, ¿no? Tú eres el genio, pero yo soy el que habla. Ni siquiera eres humano. Bueno, creo que deberíamos discutir eso. ¿Discutir qué? Sí, claro, creo que sería mejor discutirlo en el lugar adecuado. Me gusta mi trabajo, Chocho. No me avergüences. Tú no me avergüences a mí. La computadora le sirvió para algo. Consiguió novia. Espérame en la sala de interrogatorios. Y no toques nada. Todo es azul. Parece la policía de Nueva York. ¿Y los perros policía? Quédate aquí mientras me reporto. 10-4. ¿Un criminal que escapó? Mi ex esposa se quedó con la casa. Buenas noticias. La división aprobó a Collar para todo el departamento. ¡Perfecto! Dicen que van a abrir una nueva división de informática. ¡Increíble! Sí. Tú estarás a cargo de esa división y yo a cargo de ti. Todos ganamos. Así que quiero la lista de sospechosos de Collar para poder empezar a arrestar gente. Es que todavía no puedo dársela, señor. ¿Por qué? Porque no creo que Collar tenga datos suficientes. ¿Y si tuviera un testigo? ¿Un testigo? Hay un perro en la sala de interrogatorios. Ahora tendrá que confiar en mí. Solo quiero que mire. ¿Que mire qué? No sé cómo decirle esto, así que seré franco. Ese perro que está allí va a hablar. ¿Hablar? Bueno, dices que tú le hablas y él te ladra, ¿no? No, yo hablo y él habla. Oraciones completas con sujeto, verbo, predicado, todo. ¿Qué ocurre? No, nada raro. Fowler dice que ese perro va a hablar. ¿Hablar? ¿Va a confesar? Sí. Hablará. Quiero que me vuelvas a contar lo que le pasó a Chin Lee. Muy bien, ahora háblame de los asesinos que atacaron a tu amo. Sé que recuerdas que derribaste a dos con tomas de karate y luego llamaste al 911. Si no está su abogado, no va a hablar. Vamos, Chocho. Oye, ¿acaso te enojaste porque no quiero que camines en dos patas? Chocho, habla. Vamos, Chocho. Debes ayudarme, amigo. Chocho, habla, por favor. Por favor, Chocho, no me hagas eso. Se besan en su primera cita. Bueno, salgan los dos de aquí. Vamos, váyanse. Sí, muchas gracias, váyanse.
Doctor Doolittle, ven acá rápido. ¿El perro llamó al 911? ¿Quieres que te despida? Traidor. Escúchame, Fowler. Si no tienes un testigo sin cola, te sugiero que analices la información y dejes que policías de verdad arresten a la gente, ¿entiendes? ¿Está claro? ¡Y saca ese perro del cuartel! ¿Lo hiciste a propósito? Por supuesto. ¿Por qué? Bueno, yo seré un perro, pero sé muy bien cuando me engañan. Confía en ti, Fowler. Esto es una locura. Un perro que habla destruye toda la teoría de la evolución. Solo quería que te escucharan. Yo te dije que solo hablaba con la gente que buscaba la verdad. Gente como tú, Fowler. Chindi era como mi padre. Y ahora está muerto. Se merece justicia. Tienes razón. Lo siento. Creo que actué mal. Lo siento. Chocho, por favor. Vamos, demuestra que me quieres. Última oportunidad. Dame la pata. ¿La pata? ¿En serio? Está bien. Escucha, ¿podemos seguir en el baño? ¿En el baño? ¿Por qué? Tengo que hacer pipí. ¿Qué? ¿Nunca viste a dos tipos orinando? Chifo. Bien, ahora somos socios, ¿de acuerdo? No irás a besarme, ¿no? No, acabamos de conocernos. Escucha, tienes que prometerme que cuando resolvamos el caso le dirás a todo el mundo que puedes hablar. Te diré que, si resolvemos este caso, le cantaré una canción de amor a un gato frente a todo el escuadrón. De acuerdo, tenemos que empezar la investigación donde trabajaba Chindi, en el criadero de perros Cage. Eso lo decido yo. Detective. ¿Es el perro de la escena del crimen? Sí, me siguió hasta mi casa y creo que lo adopté. Eres una persona muy buena. Sí. Bueno, he venido a disculparme. ¿A disculparte? Sí. Los detectives llegan a la escena del crimen con muchos prejuicios. Pero tú elegiste ponerte a trabajar. Debí haberte apoyado y no lo hice. No, vamos, entiendo cómo son estas cosas. Así funciona el departamento. Bueno, cuando llegue a detective quisiera ser como tú. Sí, bueno, así será. No sé, en la calle soy buena, pero desaprobé el examen escrito. Bueno, seguramente la próxima vez aprobarás. Si estás estudiando, no lo sé, podría ayudarte, no lo sé, ayudarte. ¡Vamos, Ashley! Sí, lo siento, tengo que irme. Nos vemos. ¿No pudiste hacerlo mejor? Ni siquiera te dio su número telefónico. ¿Qué, nos vamos a casa? No, vamos a las carreras. ¡Oh, grandioso! ¿Qué? Un perro te pide que estudies un caso y no pasa nada, pero la chica pestanea y tú de pronto te conviertes en Harry el Sucio. Ya basta, perro. ¿Sabes? Las hembras envían señales cuando están interesadas. El amor se olía en el aire. Oh, eres un experto en el tema, ¿no? Y eso que los de tu especie se saludan oliéndose el trasero. Oh, perdón, señoras. Si me gustaran las apuestas, diría que Belleza Sureña es mi favorita. No te equivocaste en todo el día, papá. Tampoco ahora. Esa cachorrita tiene fuego adentro. Belleza Sureña volvió a ganar. Nadie la vencerá. ¡Qué sorpresa, Eddie! Sí, una gran sorpresa. Un detective quiere hablar contigo. Es por lo de Chin-Li. Tráelo, hijo. ¿Qué le pasa? ¡No! ¡No!
y esos musculosos avergüenzan la raza. Discúlpame, pero creo que estás celoso. Esos perros son atletas. ¿Atletas? Corren detrás de un conejo de lata. Son marionetas del hombre. No te pongas celoso. Tú podrías hacerlo si adelgazaras un poco. ¿Señor Fowler? Detective Fowler. ¿Busca al señor Cage? Yo soy el señor Cage. ¿Usted es? Soy Edward Cage, director del criadero. Si busca a mi padre, él está arriba mirando la carrera. Bien. Su perro tiene que quedarse. Quédate aquí tranquilo, Chocho. Si te portas bien, luego te daré una galleta. Sí, creo que la galleta te la daré yo. Buenas tardes, hijo. Buenas tardes. Soy Hamilton Cage. ¿Y tú eres? Detective Fowler. Es un honor conocerlo, señor Cage. Regla número uno. Si no eres abogado ni estás procesado, llámame Hamilton. Ya conoces a Edward, mi hijo y heredero. ¿Quieres un trago? No, gracias, estoy de servicio. Tráele un trago. Y ella es mi princesa, mi hija Margaret, presidente de investigación y desarrollo de mi división de biotécnica. Y supongo que también debo decirte algo sobre mí. Hijo, quedó huérfano cuando era bebé. Así es. Se educó en el Lejano Oriente, obtuvo un máster en química a los 20 años, fundó el laboratorio farmacéutico Biotech, una empresa líder. Continúa. Hace 5 años fundó Deportes Cage, que incluye un equipo de fútbol profesional, un canal deportivo y el criadero de perros Cage. ¡Por Dios! Me encanta la gente que sabe investigar. Debes ser muy buen detective, hijo. Para nada, soy fanático de Internet. ¿Fanático de Internet? ¡Qué bien! ¿Qué te ocurre? Tranquila. Por aquí, muchachote. Vaya, hola. Belleza sureña es bastante salvaje, ¿no? Antes no era así. Pero parece que tú sabes apreciar a las chicas vivaces. Bueno, eso es cierto. Pero dime... Marybeth. Quisiera saber todo sobre este circuito. Mi mamá me dijo que tuviera cuidado con los perros que hacen muchas preguntas. Siempre le haces caso a tu mamá. Muy pocas veces. ¿Existe algún problema, detective? No, es que parece muy joven para su... para... ¿Edad? Sé que quiere ser diplomático. Pero como verás, para mí la salud no es solo un negocio, es una pasión. Además de las carreras. Eso es diferente. Además, el que se ocupa de las carreras es mi hijo Edward. Él lo hace todo. Entonces, seguramente él fue el último que vio a Chin Lee con vida. Oh. ¿Qué dices, Edward? Chin Lee trabajaba de mañana, alimentaba a los perros. Y al mediodía se iba. Chin Lee era mucho más que un amigo. Él me enseñó confianza, lealtad, generosidad, amor. Y yo todo lo que soy se lo debo a él. Lamento su muerte. Chocho. ¿Alguien pensó en Chocho? Chin Lee tenía un perro que era muy importante para él. ¿Sabes dónde está? Qué raro que me lo pregunte. ¡Chocho! Bueno, debo irme. ¿Seguimos en otra ocasión? ¡Chocho! A las 6 tengo que darme un baño desinfectante. Bien, nos vemos luego. ¡Oh, sí! Mírenlo. La última vez que lo vieron, cachorrito. Estás hermoso. Nosotros éramos los mejores amigos de Chin Lee. Sé que lo extrañas mucho. Fue muy bueno al adoptarlo, detective. Es que no sabía que no para de hablar. De ladrar, no para de ladrar. Chocho, siéntate. Muy bien, mi organización está a su entera disposición. Quiero que atrapen a los asesinos de Chin Lee y hagan justicia. Haré todo lo posible. Haz más que eso. Atrápalos. Margaret te acompañará. Contamos contigo. Averigua algunas cosas. ¿Qué?
Una galgo preciosa me dijo que le dan un alimento nuevo a Belleza Sureña y a otros perros. ¿Qué estás haciendo? Bueno, la cinta magnética de las tarjetas de identificación tiene un código para cada empleado. Quiero entrar a la base de datos de Cage a través de Collar. ¿Y? Jin Lee se fue de aquí al mediodía, pero hay una entrada y una salida del edificio Biotech a las 20:50. ¡Oh, oh! ¡Cielos, no! ¡La furia felina se acerca! ¿Qué? ¡Gatos! ¿Qué? Odio a los gatos. Son todos unos vagabundos inútiles. ¿Sabías que en la Edad Media los gatos causaron la peste negra? Estás loco. Y tengo mis dudas sobre la Segunda Guerra Mundial. ¿Tú crees que Lee Harvey Oswald trabajó solo? Lo siento, amigo, pero esas son algunas de las cosas que hicieron los gatos. ¡Mira! ¡Ese es el asesino de Jin Lee! ¿Cómo lo sabes? ¿Ves el vendaje de su muñeca? ¡Ahí lo mordí! ¡Dame las llaves! ¡Se escapa! ¡Persecución policial! ¿Policial? ¡Yo soy el policía! ¡Este auto no tiene dirección hidráulica! ¡Estás loco! ¡Tú no puedes conducir! ¿Y qué estoy haciendo? ¿Sacando? ¡Detente ya! ¡Código rojo! ¡Código rojo! ¡Equipo rojo adelante! ¡Equipo rojo adelante! ¡Chucho! ¡Detente! ¡Sube a abrir! ¡Sal de camino! Ese auto. Esto no me gusta nada. Bueno, un poco de pintura y quedará como nuevo. Ah, me enteré. ¿Cómo estás? Estoy bien. Es un buen día. Si no tomo en cuenta el pequeño detalle de que no tengo auto, me suspendieron y no tengo futuro, creo que estoy bien. Tienes buen humor hasta cuando estás enojado. No estoy de buen humor. Me hiciste reír. Eso vale mucho. Código rojo. Todas las unidades diríjanse al oeste de la ciudad. ¿Qué? Código rojo. Todas las ¿Qué le pregunto? Diríjanse al oeste de la ciudad. Dime, ¿no quieres cenar conmigo en el café Amazon a las 8? ¿En el café Amazon? De acuerdo. ¿Por qué hiciste eso? Ay, no sé qué más puede hacer para que la invites a salir. Además, tengo un buen plan. Todo saldrá bien. Nada saldrá bien. Tú mismo lo dijiste. Yo no soy sociable. Esa cita durará 5 minutos en cuanto diga alguna tontería. No te preocupes, socio. También tengo un plan para eso. ¿Querías verme? Deja de hacer lo que haces. ¡Ja! Creí que te ayudaba. El objetivo de esta empresa no es arreglar carreras de galgos, sino desarrollar el potencial que todos llevamos dentro. ¿Crees que he sido claro? Muy claro. Mañana habrá una reunión con Margaret y el equipo de científicos. Quiero que tú también asistas. Quiero que tú también asistas. El potencial que llevamos dentro. ¡No exijas tanto a los perros! ¡Jamás los drogues! ¡No ganes dinero! ¡Ah!
Adelante. Sí, gracias. ¿Estás bien? ¿El cuello...? ¿Yo? Ah, sí, me duele un poco, pero estoy bien. Entiendo. Wow. Te ves... ¿Qué? Preciosa. Bellísima. El perfume de tu piel me quita el aliento. Tú nunca dices esas cosas. No es que no me guste, pero... ¿Por qué cambiaste? ¿Por qué? Buena pregunta. Buena pregunta. Buena pregunta. ¿Acaso soy un filósofo? Bien, veamos. Prueba con... La vida a veces nos hace cambiar. No, me encantaría lamerte la cara y olerte la cola. No, eso no sirve. En este caso, debo admitir... Y quizás te parezca osado. Pero tú me hiciste cambiar. Mi corazón está tan cerca del tuyo que quisiera aullarte a la luna. No sé si me estás seduciendo o asustando. Bueno, tengo guardados más secretos de los que puedes imaginar. ¿En serio? Dime uno. ¿Uno? ¿Sí? ¿Un secreto? ¿Quieres conocer mi gran secreto? Bien, te lo diré. Dios, odio a los gatos. ¿Pero qué tienen de malo? Los gatos son holgazanes, descuidados, egoístas. Se aprovechan de la bondad de sus amos. No sirven para nada. No hay gatos guardianes, ni... ¿Ni gatos guía? No. Vaya. Oh, sí. No, lo siento. Me dejé llevar por el odio a los gatos. Solo deja que me inspire un momento. Prueba con esto. No hablemos de mí, sino de Ashley Wilkinson. De sus deseos, de sus sueños. De sus fantasías. Bueno, quiero decirte algo que tengo en mi mente y en mi corazón. Te escucho, detective. Quiero decirte algo desde el primer momento que te vi. Y siento que si no lo digo ahora, bueno, entonces perderé mi única oportunidad. ¡Excelente! ¿Qué es eso? ¡Qué preciosura! Sí que tienes un trasero espectacular, muñeca. ¿Qué? ¿Qué querías decirme? Bueno. ¿Qué hace una perrita como tú? En esta posilga. No, ¿qué? No, ¿qué? Ashley, yo... ¿Perdón? No quise decir eso. Eres hermosa, pero no eres una perra. ¡Ashley! ¡Ashley, por favor! Muchas gracias, cirano de perros. Buenas noches, señorita. ¡Ashley! ¡No! ¡Espera! ¿Y ahora qué hago? Yo qué sé, yo soy un perro, pero correría detrás del auto. ¡Ashley! ¡Espera! Está bien, no más juegos. Diré lo que tengo que decir, ¿sí? Hasta que digas lo que hay en tu corazón. Quisiera ser fuerte como tú para poder expresarme, ¿sí? Bueno, no sé quién te dictaba lo que me tenías que decir. Pero me gusta más lo que tú dices. Sí, también a mí. Vamos a hablar. ¿Vienes? Sabes, yo no soy como todos los hombres. No me gusta el deporte, ni los bares. No salgo mucho. Sabes, yo no soy como todos los perros. No me gusta perseguir autos, ni traer la pelota. No me gustan las reuniones. Y a fiestas, nunca hago fiestas. Esto me gusta. Disculpa, las damas primero. No me atraen las bombas de agua. ¿Quieres ir a mi casa? Bueno, quizá otro. Lo siento. No importa, linda. El amor duele. Qué lindo barrio. Sí,
Aquí había un astillero. Lo compré barato y lo arreglé. Ya lo verás. ¿Hay una fiesta? No, dejé el televisor encendido. Oh. Bueno. Debo irme. Sí, entonces hay una fiesta. No, no son mis primos del campo. Sí, claro. Bien. Ashley, aguarda. Cachorros lloraron toda la noche. ¿Cachorros? ¡Qué descarado! ¡Oh! ¿Qué puedo decir? Con permiso, excusez-moi. Ay, caramba. Estoy volando. Oye, Bernie, ¿jugamos al póker o no? No, debí imaginarlo. ¡Muy bien! ¡Ya basta! ¡Se acabó! Que todos los cuadrúpedos con cola, pulgosos, atrapa frisbee, salgan de mi casa ahora. ¡Ustedes fuera! No, no. ¡Fuera! Voy a quedarme. ¡Lárguense! La fiesta me gustaba. ¡Tú, afuera! Oye, viejo, qué mala onda. No me mires así. ¡Ah! ¡Rayos! ¿Creíste que esto era una fiesta? No, era la Cumbre Mundial por la Paz. Creí que era una operación secreta. ¿Secreta? Trataba de averiguar qué pasa en el criadero de perros de Cage. Claro. No son mías. De hecho, el primo del gran danés salió con una de las galgo más lentas. Este no es el momento adecuado para hablar de amor. No es importante. Sí que lo es. Luego de comer durante unos meses la nueva comida, la galgo más lenta se convirtió en belleza sureña. Que ganó las últimas 5 carreras. Y adivina qué. Edward Cage supervisaba la alimentación. ¿En serio? Cola. Sí, Peter. ¿Cuántos de los últimos galgos que ganaron 20-1 le pertenecen a Deportes Cage? Buscando información. 4, incluyendo a Trueno y Belleza Sureña. ¿Y campeón? Esta no es una comida cualquiera. Podría ser ilegal. O peor aún, peligrosa. Claro, si Edward le da algún suplemento energético a los perros y luego apuesta por ellos, puede ser acusado de fraude organizado. Y es posible que pueda conectarse con el ataque a Chin-Li. Por eso debemos saber en qué andaba Chin-Li. Una prueba de la fórmula. Chin-Li estuvo en Biotech antes de que lo atacaran. La fórmula debe estar en su computadora central, claro. Bingo. Tú no eres Bingo. Acceso denegado. ¿Acceso denegado? Muy bien, tendremos que entrar, pero con cuidado. Muy bien, Folder, sé sincero. ¿Qué opinas de mi disfraz? Dame eso. ¡No! Tiene baba. ¿Acaso estás jugando? ¿Por qué no pasas por la puerta en vez de derribar las paredes? Debería haber una puerta con la inscripción control de incendios por aquí. ¿No? Ahí está. Yo debería conducir y tú deberías estar aquí dentro. ¡Cállate o nos descubrirán! ¡Cállate o nos descubrirán! ¡Te descubrirán a ti! ¡Despacio! ¡Despacio! ¡Me estoy resbalando! Si quisiera que me castraran, iría al veterinario. ¡Entra ahí! ¡Cuidado con las manos, Romeo! ¡Espera! ¡Oh, Dios santo! Seguro que a Lassie no le pasaban estas cosas. ¡Vamos! ¡Empuja! ¡Empuja! ¡Ay, este arnés me dejará impotente! Te diré algo.
Lo haría mejor si me pagaran 20 millones de dólares como a Tom Cruise. Buen trabajo. Bueno, llegué. ¿Qué ocurre? El techo es muy alto. No vayas a soltar la cuerda, ¿eh? Despacio. Despacio. ¡Espera! Tengo que recuperar mi estómago. Despacio, bájame despacio. No vayas a soltarme ahora. No dejes que toque el suelo, sonará la alarma. Espera. Espera, alto. Bien. De acuerdo, balancéame un poco. Fowler, no me muevo. Es tarde, ya llegaron todos. Hay que parar las pruebas. ¿Por qué aún no terminamos la etapa 4? ¿Por qué crees? Por papá. Ya viste cómo se comporta. Está muy cambiado. Sí. A veces me desconcierta, está descontrolado. ¡Oh, despacio! ¡Muéveme más lento, Dios! ¡Santo cielo, voy a volar! ¡Enderezame un poco! ¡Dame vuelta, Fowler! ¡No puedo ponerme el CD en el trasero! ¡No puedo evitarlo! De acuerdo, así está mejor. ¡Despacio, despacio! ¡Despacio, eso es! Descargando información. De acuerdo, cuando termine de descargar, nos largamos de aquí. Descarga finalizada en 2 minutos 56. Un momento, alguien viene, alguien viene. ¡Súbeme, súbeme, súbeme! ¡Súbeme! Todavía no lo vieron, les aseguro que es una maravilla. ¿Un laboratorio? ¿Por qué no me dijeron nada? ¿Cuándo lo mandaste a hacer? Cuando supe el asombroso poder que tiene el lote 99. Pero no pude decírselo a nadie, ni siquiera a mis amados hijos. Hoy los traje aquí para decirles que ya hemos completado la etapa 5 de las pruebas. ¿La etapa 5? Las pruebas en humanos. Aún no empezamos esa etapa. Ya empezamos. Ahora quiero anunciarles que hace 6 meses que he tomado el lote 99. Damas y caballeros, hace 6 meses... Este era un hombre de 76 años. ¿Ustedes notan el cambio? ¿Ustedes creen que pudo deberse a todos mis ejercicios que hago diariamente? Oh, no, Hamilton. Es increíble. Fuerza, vitalidad, la eterna juventud. Los adultos no enfermarán, los niños no habrá huérfanos. Estamos cerca, sí. Muy cerca. Mis signos vitales son igualmente impresionantes. ¡Es él! ¡Wolfgang! ¡El tipo que mordí! ¿Qué ocurre? Sigan trabajando así. Pruebas para encerrarlo. ¿Entusiasmado? Keiji y yo éramos alumnos de Chin Lee. Él era como un padre para nosotros. ¿Te decepcionó? Nos decepcionó a todos. Traicionó a los animales y sobre todo a Chin Lee. Bueno, tal vez no. Tal vez solamente quiera mejorar la vida de la humanidad. ¿Cómo? ¿Drogando a los perros para hacerse millonario con las carreras? Quizás lo hizo Edward. No fue él. Él no es tan listo. Además, el ayudante de Cage tiene una venda en la muñeca izquierda, donde yo mordí al asesino de Chin Lee. Ambos sabemos que Wolfgang es el matón de Cage. Sea como sea, Cage permitió que sucediera. Tranquila, linda. Entra. En la gatera 4, Trueno Lejano ganó sus 3 últimas carreras. En la gatera 5... La miseria no viene sola. Se le retiró el alimento las últimas semanas, pero aún tiene posibilidades. ¡Papá! En la gatera 6, Dopsito, una hembra dominante. Papá, es importante.
Dime, hijo, ¿qué es tan importante? Problemas. Alguien llegó a la computadora central. Habla aquí al micrófono. Alguien entró en la computadora y descargó el lote 99. Oh. Encontramos pelos de perro allí. Oh. Chow Chow y Fowler. En la gatera 7. La legendaria fin del mundo y finalmente... En la gatera 8, el novato y seguro perdedor... ¡Yo! Toma, sosténlo. Muchachos, no me lo van a creer. Esta vez sí, lo logré. Resolví el caso. Bien, Deportes Cage le da a los galgos del criadero Cage un estimulante para que rindan más y así puede ganar millones de dólares con las apuestas. ¿Puedes probarlo? Sí, mire, aquí está. Esta es la fórmula de lo que ellos llaman lote 99. Lo que hace es potenciar las hierbas naturales para enmascarar los químicos y que no aparezcan en los controles. Creemos que Chin Lee descubrió y quiso llevarle una muestra a la policía. Por eso lo mataron. Bingo. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás, ladrón del lote 99? Cometiste un grave error. Fowler. Esta computadora va a estallar. ¿Qué diablos es esto? Y pasarán muchas cosas más. ¡Debo irme! Tienes exactamente 4 segundos. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Pablo, qué pasa aquí! Podría transferirte a otro planeta. Sí, buena idea. Esto está muy mal. Hola, Peter. Hola. Aquí hace frío. ¿Están tristes, chicos? Sí, tenemos motivos. Y no pelearán. Todo terminó, ¿de acuerdo? Mis pruebas se hicieron humo y además ningún policía del distrito me cree. Yo te creo. ¿En serio? La única forma de resolver este caso es terminar lo que empezó Chin Lee. Tenemos que conseguir una muestra del lote 99. ¿Tenemos? Sí, nosotros. ¿Estás segura? Hay que aceptar que mi carrera se terminó. Es cierto. Porque si no tenemos éxito, jamás tendrás una chance para ser detective. Mi padre era detective. Su padre era detective. Y yo estaba tan obsesionada con ser detective que me olvidé por qué quería ser policía. ¿Por qué? Para que nadie le hiciera daño a la gente. Ni a los animales. Ten cuidado con Wolfgang, el matón de Cage. Tiene una venda en la muñeca izquierda, quizás Chocho lo mordió. Y eso lo conecta con la muerte de Chin Lee. Hey, iré al laboratorio. Ashley, tú quédate de guardia. Chocho, ya sabes qué hacer. Chocho sabe qué hacer. Chocho.
Hey, abuela, ¿qué haces aquí? Escucha, me llamo Jojo y soy policía. Necesito una muestra de la droga que ponen en la comida de los perros más jóvenes. No toques esa cosa. Es veneno. Al principio es mágica. Te hace fuerte, más veloz, pero luego se apodera de tu mente. Te enloquece. Te llena de ira, te hace mala. Y luego te debilita y te debilita. ¿Sabes qué edad tengo? No, hasta un tonto como yo sabe que no debe preguntar eso. Tengo solo 2 años de edad. ¿Qué? No es una abuela. Es Belleza Sureña. ¿Belleza Sureña? Oh, no. Adelante, Ashley. ¿Dónde estás? Tengo el lote 99. Ashley, adelante. ¿Dónde estás? Bueno. La tengo. Espera aquí. Voy a buscar a Chocho. Bien. Discúlpame. Tengo una llamada. Ajá. 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 Chocho, ¿dónde estás? Aquí. Chocho. Pude hallar una muestra del lote 99. Ten mucho cuidado con ella. No entiendo. Por su culpa, Belleza Sureña murió. ¡Alto! ¡No dispare! ¡Somos nosotros! ¿Fowler? Sí. No, Fowler. Bueno, mi perro y yo. ¿Qué hacen ustedes aquí? Nos llamaron porque había intrusos en la propiedad. ¿Quién los llamó? Yo la hice, teniente. Es la segunda vez que el detective Fowler entra sin permiso. No sé si trabaja para la competencia o está obsesionado, pero sé que es peligroso. ¡Mentira! El lote 99 es peligroso. Lo matará a Cage. Igual que mató a Belleza Sureña. Estoy seguro que sus superiores querrán saber por qué no puede manejar a sus subordinados. De hecho, mañana juego al golf con el jefe Clark por la mañana. No le haga caso. Está bajo los efectos del lote 99. Escúchame, Fowler. Si no te callas, te esposaré y amordazaré. Señor Cage, ¿cómo solucionamos esto? ¿Y evitar un costoso juicio? Espero que tome medidas drásticas. Fowler, tu arma y placa. Mi mamá tiene mi arma. Eres patético. ¿Qué es eso? ¡Agárrenlo! ¡Sostenerlo! ¡De las patas! ¡Agárrenlo! ¡Hacen! ¡Suéltenlo! ¡Cuidado con sus patas! ¡Cuidado! ¡Hey! ¡Él no hizo nada! ¡Suéltenlo! ¡Suéltenme! ¡Hey! ¡Muéstrenle quién manda! ¡Chocho! ¡Cuidado con sus patas! ¡Chocho!
¡Chucho! ¡Suéltenlo! ¡Esperen! ¡Chucho! ¿Aún no saben nada del oficial Wilkinson? Sigan llamándola y avísenme cuando la encuentren, por favor. Gracias. Dentro de una hora, el empresario Hamilton Sube el volumen. Page anunciará el lanzamiento del energizante L99, un suplemento alimentario natural que puede agregarse a todas las comidas, desde papas fritas a cereales para niños. Es un suplemento revolucionario. ¡No, no, 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 no! ¡Está loco! ¡No se le puede dar eso a los niños! Respira hondo, Peter. Concéntrate, Ashley. ¿Dónde está Ashley? Una cosa por vez. Olvida los hechos, Peter. Deja que tu instinto te guíe. A veces hay que buscar por todo el jardín para encontrar el hueso escondido, sí. Eso es. Ahora estás bien encaminado. Collar, escucha, ¿tienes los planos que bajamos de la computadora central de Biotech? ¿Quieres hackear las cámaras de seguridad de Biotech? Parece que tienes el olfato de un perro. Que empiece el show. Arriba el telón. Sigue escaneando. Escaneando. ¿La oficina de Cage? Sí. Bien. ¿Continúa? Continúo. Eso es. El área de control de incendios. Ahí estamos. Continúa. Continúo. La computadora. Sigue escaneando. Escaneando. Control de incendios. Bien. ¡Ashley! Oh, Dios. Amplía. Peter, ¿quieres que llame a la policía? Ya lo hiciste. Ashley. Tranquila, tranquila, te sacaré de ahí. Busca la dirección del centro de control de animales y envíela a mi laptop. Ya mismo, jefe. Eso es. Canta, hermano perro. Canta, Chucho. Eso es. Canta, hermano. Canta. I don't keep ran away from me, but I'm still so I got blue. ¿Terminaste? Genial. Espero no volver a oír ese rap canino. Oye, gatita, te haré dormir la siesta eterna. Para eso tendrás que atraparme primero. Perro camino a la muerte. ¿Me recuerdas? Me pusiste en ridículo delante de la policía. Ahora me vengaré. Camino a la muerte. Imbécil. Ese perro es mío. Devuélvemelo. ¿Sí? ¿Por qué debo hacerlo? Te diré por qué. Hannibal, te presento al cazador de perros. Él es Hannibal. No le gustan los cazadores. Todos los perros tienen su día, ¿sabes? Bien, voy a buscar a Ashley. Tú y los muchachos traten de evitar la conferencia de prensa. Si pueden, llamen al 911. Sí, tengo asuntos pendientes con el señor Cage. Usted es una científica, no una criminal. No se involucre en esto. Esa droga matará a su padre, pero todavía puede salvarlo y salvarse. Piénselo.
Suéltela. Es una quemadura. No es él. Damas y caballeros, atención. Soy Edward Cage. Agradezco su paciencia. Mi padre está ocupado con un asunto muy inesperado. Lamento la demora. Llegará en cualquier momento. Damas y caballeros, Hamilton Cage. Gracias, gracias, gracias. Sé breve. En el día de hoy celebramos el triunfo de la vida. Al agregarle el L99 a sus productos, se transformarán en el sustento de la vida. De la vida misma. L99 es fuerza pura. Pura. Poder. Pura. Damas y caballeros, les presento el futuro. Les presento a L99. El lote 99 es basura. El lote 99 es basura. Silencio. Ahí vienen los perros. Vámonos. Rápido. Vamos, vamos. Auxilio. Van a matar a todos. Tenemos que irnos. Vamos, sígueme, vamos. Mírame, vamos. ¡Dame la patita! ¡Dame la patita! Vamos, papá, vamos. Tenemos que irnos, eso es muy bien. Por aquí, sube el ascensor. ¡La patita, dame la patita! ¡Ven aquí, no te escaparás! ¿Pero qué pasa? Tranquilo, amigo. Ella es menor. El mes que viene cumplo 18. Oye, buen mozo. ¿Me hablas a mí? Buen trabajo. ¿Buscas a Hamilton Cage? Bien, ¿se fue por allá? ¿Dónde es allá? En el ascensor, Dick Tracy. Gracias. Eres buena para ser gata. Cuídate. Y ven a visitarme algún día. Hijos, estamos en el techo. Llamé al helicóptero. Vendrá en cualquier momento. ¿Estás loco? ¿Retirarnos en nuestro momento de gloria? ¡Jamás! Gloria, tú estás loco. ¿Yo no estoy loco? ¿No te dije que tú estás loco? Yo no estoy loco, tú estás loco. Cage, no sabes lo que haces. Estás lastimando a todos. Ríndete ya. ¡Jamás! Estás enfermo, Cage. Tengo que detenerte, pero no quiero lastimarte. Bien, así la pelea será más fácil para mí. Los dos mejores alumnos de Chin Li, cara a cara. ¿Quieres jugar, eh? No es fácil superar eso, eres muy hábil. ¿Mm?
¡Eres muy listo! Bien, yo te pondría un 6. Y eso va por cada vez que humillaste a los perros. ¡Ataja esto! ¿En serio, te parece? Oh, no. La cicatriz. Te mordí a ti. ¡Fuiste tú! No te sorprendas tanto. ¡No! ¡Chili era como un padre! Pero no era mi padre. Mi padre murió y me abandonó. Y luego comencé a buscar la fuente de la juventud para que no hubiera más huérfanos. Chili trató de impedírmelo. ¡Vamos! ¡Pelea como un hombre! Te convertiste en un monstruo, Cage. ¿Un monstruo? Si tú pudieras sentir la fuerza del lote 99 corriendo por mis venas como oro líquido. ¿Quieres una parte de mí? ¡Quiero justicia! ¡Bien! ¡Ven a buscarla! ¡Por Chin-Li, ríndete! ¡Jamás! Papá. ¿Crees que acabaste conmigo? Te acertaste. ¡Chocho! ¡Buen trabajo, Chocho! ¡Estuviste increíble! ¡Gracias! Tuve que hacerlo. ¿Hamilton Cage? Hace tiempo que quiero decirle algo. Está arrestado por secuestro, fraude, crueldad con animales y conspirar para asesinar a Chin-Li. ¡Fowler! ¡Lastimaste a mi papá! Está herido. Ashley, llama a una ambulancia. No te conmuevas tanto. Me da vergüenza. Espero que vayas a lamerme. Resiste, socio. ¿Socio? ¿Socio? Eso me gusta.
Es un placer para mí anunciar el ganador de la medalla al valor de la policía de San Francisco, el detective Peter Fowler. Felicitaciones. Gracias, señor. Antes solía preguntarme qué era la valentía. Si era algo que se aprendía, que se adquiría. Pero he descubierto que todos somos valientes. Hombres, mujeres, humanos, animales. Solo hay que encontrarla. Y a veces necesitamos ayuda. Por eso quiero dedicarle esta medalla a alguien que me salvó la vida. Alguien que me enseñó lo que necesitaba aprender. Y que ojalá pudiera estar aquí hoy. Alguien que me ayudó cuando realmente lo necesitaba. ¡Chocho! Damas y caballeros, él es quien merece esta medalla. ¡Chocho! ¿Lo que me prometiste? ¿Qué cosa? ¿Qué te prometí? ¡Hola, linda! ¡Sí! ¡Te habla el mejor bailarín! ¡Qué linda que eres! ¿Si hago qué? ¿Si sé qué cosa? ¡Nena! ¡Ya sabes lo que me gusta! Chili Lace had a pretty face and a ponytail hanging down. No podía decírtelo, se lo prometí. What made the world go round, round, round? Ain't nothing in the world like a big-eyed girl to make me act so funny, make me spend my money, make me feel real loose like a lawyer, loose like a girl. Oh, baby, it's what I like. What's that, baby? Chantilly lace had a pretty face and a ponytail hanging down. We can live to walk and he can live to talk. Lord, make the world go round. Ain't nothing in the world like a big-eyed girl to make me act so funny, make me spend my money, make me feel really loose like a long-necked goose, like a... Oh, baby, this is what I like. ¡Chocho, se larga de aquí! Hey, my name is Chocho. Go ahead and laugh. Just be careful what you throw my way, 'cause I can dish it right back. The way I see it, if variety is a spice of life, I'm a vintage wine. And on top of that, I'm a man's best friend. But don't you ever cross that line. I'll take you for who you are, if you'll take me for what I am. I can be meaner than a junkyard dog or gentle as a newborn lamb. I've been trained in the school of hard knocks. I can push for a nonstop. And on my hind legs, I'll do more than just beg. I'm a bona fide borderline. I'm the one who seeks the truth out from the start. I learned it ain't so much your mind, you gotta follow your heart. The way I figure, I can't dwell on yesterday, 'cause I can't change the past. I gotta look ahead and not behind. Life goes by fast. I'll take you for who you are, if you'll take me for what I am. I can be meaner than a junkyard dog or gentle as a newborn lamb.
been trained in the school of hard knocks. I can push, pull, run nonstop. And on my hind legs, I've been more than just big. I'm a bona fide borderline dog. It don't matter what others may say, we can make this work. But don't mind me if the mood should strike. This dog's known to dig a little dirt. Take me for what I am. Cause I could be meaner than a junkyard dog, or gentle as a newborn lamb. I've been trained in the school of hard knocks. I can push, pull, run nonstop. And on my hind legs, I've been more than just big. I'm a bona fide borderline dog. On my hind legs, I'll do more than just big. I'm a bona fide borderline dog.